la amiga mía estaba sentada en el burrito, en el edificio P, donde no había hierro. Entonces, cuando yo la fui a saludar, yo fui a darle un abrazo y ella parece que perdió el equilibrio porque no había de dónde sostenerse. Entonces caímos las dos para atrás. Yo caí boca abajo, arriba de sus pies, y ella fue la que cayó debajo de mí. Pero a mí me fue mal el impacto porque yo caí boca abajo. O sea, mi cabeza cayó en el pavimento de la cerámica abajo. Estaban diciendo también que era de un primer piso y eso tiene un sótano abajo, por lo que ya no vale por un primer piso. Eso ya es un segundo piso. Entonces, a la caída central mayor, me tuvieron que sacar el vaso, pues porque me rompió mi mitad, y operarme la nariz, porque hacer una reconstrucción porque tenía la nariz degradada. Aquí también tenía otra herida que es profunda y me falta la operación del brazo. O sea, golpes muy, Sí, muy muy fuertes. grandes. ¿Cuándo sucedió eso? El jueves, como a eso de la uni y algo. ¿Dónde fue eso? En la Universidad Nordestana. Te queremos aclarar, sobre el accidente, que no fue problema familiar, que no hubo riña, como dice, que ella fue una riña que la otra le empujó. No, ellas dos son muy amigas y no hubo problema. Simplemente ella fue a abrazarla y las dos cayeron al piso.